Han finalizado las votaciones para elegir al nuevo secretario general del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento, quedando al frente de Yanira Jiménez de la Cruz como electa por mayoría de votos. Es así como la ahora electa secretaria general habló sobre los tiempos en que tomará el cargo. Sí, pues eso es una, como dicen, es un propósito que me hice yo desde hace 3 años. A mí no me gustaba que dijeran, no se pueden hacer tales cosas. Entonces yo pensé, dije, no, pues para ver que sí se puede hacer o demostrar, tengo que llegar allá. No llegué como secretaria general, pero llegué como Comisión de Justicia y Vigilancia, que es una comisión que se encarga de vigilar a los trabajadores y de ver que se haga, o sea, que no se hagan cosas injustas. Entonces, a raíz de eso me di cuenta que hay muchas cosas que sí se pueden lograr, que durante años, durante décadas habían dicho que no se podía, como tal vez es el lograr el crédito de las casas de algunos trabajadores, triplicar o cuatruplicar los préstamos de ISSSTE. Eso sí se puede, pero se tiene que hacer a través de gestiones. Porque si esperamos a que nos manden, ellos nos mandan solo el presupuesto que era del sindicato, que eran 3 préstamos o 4 préstamos al mes. Entonces nosotros logramos cuatruplicarlo, pero por medio de gestiones, por medio de trámites, con argumentos. Y eso me gustó. Yo dije, pues para darle continuidad a todo esto que ya se inició, pues ahora lo que falta es que yo tengo que competir para secretaria general, porque no quiero que todo eso se venga atrás. Y sí, el apoyo que tuve para Comisión de Justicia y Vigilancia lo volví a tener para inscribirme y lo volví a tener al momento de las votaciones. O sea, eso habla de que mi trabajo lo hice bien. Nada más que hagamos una reunión con las autoridades. Nosotros estamos en la mejor disposición del diálogo. Sí, nosotros vamos a trabajar con diálogo y educación. De igual manera señaló que están abiertos al diálogo con la actual administración para poder llegar a acuerdos que beneficien a los trabajadores. Los trabajadores lo tienen bien en cuenta, que es buscar mejoras para ellos, estar pendiente de su mobiliario y equipo de herramientas para poder desempeñar sus funciones. Ahí incluye lo que son los uniformes. De hecho, hace poco les acaban de entregar la primera remesa, todavía está en trámite para los demás compañeros, y pues ahí vamos a ir buscando muchos logros para ellos. Al final dijo cuáles fueron los resultados que se obtuvieron en cuestión de los votos y agregó que en 36 años es la primera vez que una mujer toma el cargo de la Secretaría General. Ah, claro que sí. Yo obtuve el día de ayer 232 votos. Saben que la planilla que ganó fue por 232 votos, la planilla azul. Planilla naranja tuvo 30 votos, la planilla verde 75 votos. Con imágenes de Eduardo Bacap, informó Iván Maldonado.